Si quieres comprar los mejores juegos a los mejores precios y ayudar al canal, puedes hacerlo en la web de G2A utilizando el enlace en la caja de descripción. Y trata siempre de comprar con Shield para comprar con garantía. Un saludo. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Gears of War 3. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer poder disfrutar de vuestra compañía aquí en el canal y, por supuesto, de la compañía del Escuadrón Delta. Un Escuadrón Delta que está muy tocado porque acaba de perder a uno de esos pilares fundamentales. Acabamos de perder a nuestro compañero de armas, a nuestro hermano de sangre, Dominic Santiago. Anterior capítulo de Let's Play, recordáis que se sacrificó por salvar la vida de todo el grupo, y como bien decía el bueno de Marcus, pues vamos a hacer que su muerte no caiga en vano, que su muerte sirva para algo. Nos encontramos al inicio del cuarto acto y vamos a ver si encontramos habitantes locales. Impresionante esta zona. Wow. Por Dios, son personas. Ya, son espeluznantes. Parece que es lo que estaban haciendo cuando atacaron con los martillos. Dios. Es lo que queda de ellas. Ceniza. Ceniza. Joder, tío, fíjate bien. Estaban intentando huir. ¿Y han durado todos estos años? Sí. Es una fosa común, muchachos. Mostremos todo el respeto posible. Toda la gente intentando huir. Es como una gran tumba. Dizzy, por aquí no hay nadie. Nadie vivo al menos. ¡Mierda! ¡Seguro que os han visto! ¡No corráis riesgos inútiles! Dizzy, te perdemos. Oh, mierda, lo hemos vuelto a perder. Bien, debemos suponer que alguien nos ha visto. Vamos a coger esa munición. No sé realmente por dónde podemos... Vale, por dentro de este edificio. ¡Tened cuidado! No podemos decir que Dizzy no nos advirtió. ¿Hay alguien ahí? Solo queremos comerciar. Parece que no. Vale, parece que no hay muy buen rollo. Estad atentos y cuidado con los accidentes. Sí, se los puedo llamar así. Creo que podemos salir por alguna zona porque... Vale, por aquí, continuamos por la derecha. Vimos esa especie de carretera desde la parte superior. Veíamos allí una caja de munición. No. Bien. Es una trampa. Han llenado el sitio de trampas. Cierto. Ha girado hacia la izquierda. Seguid a ese capullo, no lo perdáis. Atrapa al hombre ceniza. Hombre ceniza. Mierda, habrá que vigilar a la gente de ceniza. Por allí. Vale, por allí. ¿Qué empuja? ¿Qué es eso? Cuidado, cualquier cosa podría ser una trampa. No tengo ni idea qué es, pero se mueve muy rápido. Oye, esta zona me pone la piel de gallina, tío, en serio, ¿eh? Me pone la piel de gallina, tío, en serio. Cambiar por arma secundaria, qué guay, podemos cambiarle el arma y tal. Este tipo debe de ser Vizco. ¿A dónde está apuntando? ¡Es otra trampa! Tiene todo completamente lleno de trampas, ¿eh? ¿Dónde se ha metido ese capullo? Oh, no te preocupes. Volverá a aparecer. Eso seguro. Vale, por aquí cerca tiene que haber una... Una de esas... cadenas de la CGO. ¿Dónde? No lo sé. Por aquí cerca. En algún sitio. Nada, no pasa nada, que no cunda el pánico. Joder, ese tío está como una puta cabra, o sea, ¿cómo coño los mete ahí? Una caja de pólipos, ¿qué cojones? Oye, aparte lo abrió de un puñetazo, ¿sabéis? Oye, ¿dónde puede estar esa... ¿Dónde puede estar? No, por aquí no está.
Ya miramos bien y no está. ¿Dónde está la Victoria? Pues queda bastante lejana. Si en algún momento la hubo. Cosa que dudo mucho. Echemos un vistazo aquí. Vale. ¡Oh, Dios! ¡Qué tragedia! Y pensar que todo es culpa nuestra. Sabéis, toda la gente que cayó, obviamente, cuando se usaron los martillos del alba. Lo que algunos llamarían daños colaterales, ¿sabéis? Tal cual. Lo que algunos llamarían daños colaterales. Aquí está. Bueno, llevamos la tercera parte, por lo menos. Tampoco ocurre nada grave, si no los conseguimos todos, obviamente, pero bueno. Ya que están por aquí cerca, pues por lo menos intentar cogerlos. Cambiando un poco de tema, ya estamos en el cuarto. En el cuarto capítulo, o en el cuarto acto. Son cinco, o sea que ya pasamos el Ecuador hace un buen ratillo. Ya sabéis que normalmente los juegos de la saga pues no suelen ser largos. En jugándolo normal, pues suelen durar sobre unas 10 horas, jugando tranquilamente, sin prisa. Por ahí, puede ser. Puede ser. No hay que desperdiciar munición. No, en absoluto, vamos. Sí, vamos a llevar el franco. Aquí parece que vamos a poder pegar unos buenos disparos de larga distancia. Chicos, ¿oís eso? ¡Cuidado! ¡Puto aficionado! ¿Crees que puedes asustarnos, ¡Somos guías! Ahorra saliva, Jace. Vamos. Muere. Vale. Lo siento, Marcus. ¿Qué demonios? Deberíamos comprobar eso, pero con cuidado. Me huele a trampa, tío. Hijo de perra. ¿Veis esa mierda? ¡Eso de ahí no tiene gracia! Poner la grabación de un niño llorando, tío. Qué loco, ¿eh? Muy enfermizo, tío. Muy retorcido. ¿Ese de arriba es él? ¡Eh, capullo! Me está gustando mucho esta parte, tío. Tiene un rollito ahí un poco como de... Obviamente no terror, pero, ¿sabéis? Un puntillo ahí un poco como siniestro que, joder, mola mucho. Que lo había... En la parte donde más se veía esa vertiente, por decirlo de alguna manera, era en el 1. En el 1 había partes así un poco más malrollistas y tal. Y según he leído, es lo que quieren, digamos, quieren volver a un poco a ese toque un poco tan, ya sabéis, tan oscuro, un poco más oscuro y tal en el 4. Que ya sabéis que, bueno, sale en octubre y hablamos de él varias veces y además está protagonizado por, creo que se llama JC, creo que se llama, Fénix. Es el hijo de Marcus Fénix. Vaya, qué acogedor. ¿Habrá alguien en casa? Uf, esto me huele a tiroteo intensísimo. ¡Ya vienen! ¡Ted! ¡No disparéis! ¡Joder, somos Díaz! A lo mejor no te oyen. ¡Sí que me oyen! ¡He dicho que no disparéis, capullo! Vale, no hay nadie. Deben ser como automáticas. No me gusta cómo suena eso. No, tío, ¿tallos? ¿En serio? ¿Ahora? Ahora sí que me escuchas. Cuidadito. No, atrás.
Estamos demasiado adelante, tío. Tío, en serio. Bichos asquerosos. Salen los brazos. Y realmente es como si fuera un ser vivo. Que un ser independiente, ¿sabéis? Dios. Volando todo. Vamos, cáete, cáete, cáete. Bien. Explota, me vale. Supongo que ahora no habrá problema, ¿verdad? Increíble, está bajando. Veamos qué tiene que decir en su defensa el muy cabrón. Bueno, a ver. Un poco de tranquilidad, vamos a ver qué pasa. Tienes una sola oportunidad. No me cabrees. Griffin no quiere extraños, sobre todo de la CGO. Os habéis arriesgado mucho al venir aquí. Solo queremos combustible. Y luego nos iremos. ¿Ese Griffin está dispuesto a negociar? Bueno, señora, tal vez quiera hacer negocios con usted. No te pases de listo. Tú llévanos a ver. Polvoriento. Hombrecito. Ya. Hombrecito. ¿Cuántos kilos le puede sacar Marcus Fenix? Pesa más el bíceps de Marcus Fenix que el tío entero. ¿Podéis ver en qué estado dejasteis la ciudad? Ah, es que la gente nos odia, tío. La gente de aquí no ha olvidado los ataques de los malayos. Escucha, cabrón. Acabamos de salvaros de los luminosos. Seguimos luchando y muriendo ahí fuera. Uy, lo siento, señora. Solo explicaba cómo se siente la gente. Aquí no vamos a ser muy bien recibidos. Oye, o sea, que cuidado, ¿eh? Háblame de Griffin. Es el jefe de esta zona, Corporación de Inmunción Griffin. ¿Os acordáis? Bien, así que tenéis combustible. No desde que nuestro último envío desapareció. Entonces no nos sirves de mucho, ¿no? Tú encuéntranos combustible y nos largaremos. Vale, vale, pero antes dejadme que convenza al jefe. Hable con Griffin. Vale, la aquí peña. Aquí no se os ha perdido. Vale, nada, vale, vale, tranquilidad. Tranquilidad, nos vamos. Nosotros venimos en son de paz tranquilamente y no queremos ningún tipo de lío. Solo queremos un poco de combustible y nos vamos. ¿Puedes enseñarme la doble otra vez? Vale, una vez más. Genial. Teleféricos. Sí, solo los locos se mueven por el suelo. Entiendo. Nos hemos dado cuenta. No parece que podamos entrar por aquí. Ah, es la puta CGO. Pues sí, podemos entrar. Mirad lo que ha traído. ¿Qué los traes aquí? ¿Prácticas de tiro para el jefe? Oye, tío, no son los capullos habituales de la CGO. Acaban de cargarse a un montón de luminosos por nosotros. Necesitan ver al jefe. Vale. Pero solo porque me voy a divertir viendo cómo te muele a palos, pequeña comadreja. Vale, puerta abierta. No tienes remedio. Creo que he oído hablar sobre Griffin. La supongo que tendré que quedarme que con la recortada. Que odiaba a la coalición. No sé por qué me da que no va a ser muy agradable la situación. Pero bueno, la situación es la que es. ¿O no? Quizá los de Geo no seáis tan malos. Pillad lo que necesitéis. ¿El qué? Si aquí no hay nada. Respeto a los muertos. Ah, vale. Que me abre, estupendo. ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Jolín! Da gusto, sí señor. Gracias, señora. De verdad. Muchísimas gracias. No quiero nada de esto. No. Tampoco me interesa demasiado. Voy así. Gracias. Gracias. Vale, oficina de Griffin. Nos tienen controlados muy en corto. Mirad, ahí está su oficina. Marcus, deja que yo me ocupe. Sí, que hable a Anya. Que mejor. Que hable a Anya. Señor Griffin, estos chicos de la CGO acaban de hacer un gran trabajo con los luminosos. Ahora necesitan combustible. ¿Qué coño haces trayendo a la CGO aquí? A mi ciudad. Se cargaron a los luminosos, señor. Solo quieren combustible. Vete de aquí antes de que pierda la paciencia. Bienvenidos a la torre de Griffin, CGO.
Estaba aquí antes de que destruyeseis Char. Y sigue en pie. Y yo también. ¿Qué cara tenéis al venir a pedir favores, cabronazos? Señor, lo entendemos. Solo necesitamos combustible y nos iremos. Tú no entiendes una mierda, Zora. ¿Habéis tronco. Visto los restos de ceniza? No te vengas arriba, no te vengas arriba. Eran mis trabajadores, mis empleados, mi familia. No me gusta que los extraños perturben su descanso. Sobre todo si son de la puta CGO. Creo que comprendemos el dolor. Ah, ¿y quién coño eres tú? Marcus Fenix. Creo que el nombre me suena. ¿Conoces la primera regla de los negocios, señor Fenix? Recuérdamela. ¿Qué saco yo de esto? Necesitáis combustible, como yo. Irónico, si pensamos que basé mi imperio en él. Si conseguís recuperar mi combustible, os daré un poco. Vale, va a tocar hacer el trabajo sucio de aquí el amigo. Nuestra refinería del otro lado va un poco retrasada con el envío de combustible. Ni siquiera me han devuelto el teleférico, así que os pido que gestionéis el pedido por mí. Conseguidme el combustible y el teleférico. ¿Puedes lograrlo, asesino? No nos tenderías una trampa, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Quítame las manos de encima! ¡Marcus! ¡Me pillaron por sorpresa y se llevaron el camión! Todo contrato tiene una garantía de cumplimiento, Fénix. Tu socio ahora es mío. No le pongas un dedo encima. No te atrevas. Tenéis una hora. No la malgastéis. Vámonos, Marcus. Juraría que el actor de doblaje de aquí, el amigo, es el mío, es el mismo de Juego de Tronos, del que pone la voz al Matarreyes. Creo. Esto y salgamos de aquí. Salga de la torre. Sí. Vamos. Me resulta curioso en los videojuegos cuando el juego te habla de usted, ¿sabes? Salga de la torre. Trate de llegar a... Siempre me resultó muy curioso. Qué bien que hayan dejado todos estos suministros. Siempre me resultó muy curioso, tío. ¿Por qué el juego te trata de usted? No lo entiendo, tío. Qué tema aquí, ¿no? No. Gracias. Llevo mi Lancer y no necesito más. Marcus Fenix, abriendo puertas desde tiempos inmemoriales. ¿Cuántas puertas habrá abierto Marcus Fenix? Oh, Dios. Este sitio parece haberse llevado la peor. Capítulo 4, capítulo 2. Acto 4, capítulo 2. Cráter. Sí, aquí refinería. Hicimos un trabajo concienzudo. Joder, ya ves. Nunca había visto una ciudad tan jodida. Pulsar ese botón debió de ser duro. Lo fue. Estuve allí. Oh, mierda, Anya, lo siento. No quería decir eso. No pasa nada. Mira qué cráter, tío. Vaya a la refinería de Griffin. ¡Qué trolls, ¿no? Podría ser peor. Ya estamos otra vez. Bien. Ya lo echaba de menos, la verdad. ¡Esta puntería, tío! Vaya grande Sam, tronco. No. Alerta, estos capuchos podrían salir de cualquier sitio. Me echa abajo. Son todos escopeteros, o sea que cuidadito. Cuidadito que nos la lían. Bueno, porque aparte explotan ellos porque sí. Ahí viene más. Sécate. Bien, sécate. Vamos. ¿Hay uno ahí? ¿Dónde apareció aquí el amigo, tío? ¿Quién es el siguiente?
Están arriba. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lucha contra el dolor! ¡Bien! ¡Vamos, por aquí! Por ahí, vale. Torre. Esa parte antes estaba cerrada. No me extraña que nos enviara a nosotros. Es un paseo infernal. Alguien tiene que hacerlo. Sí. Y por territorio, Lambert. Ya ves. Espero que a Dizzy no se le ocurra intentar escapar por la fuerza, chicos. Ya sabéis cómo es. Si no necesitáramos el combustible, preferiría volver a por él. Ya. Directamente intentar rescatarlo y listo, pero claro. ¿Ves cómo caen de esa especie de paleadoras? Chicos, atentos, ¿eh? A ver si encontramos... Un poco siniestro, ¿eh? Anda respirando gente, tío. Marronaco ahora, tío. Es que no hay nada de munición, tío. ¡Mierda! ¡Nos han cortado el paso! Un poco de munición, por favor. O bueno, en tal caso. Mira. Menudo marrón, tío. Yo voy a tirarme a las vainas. Por lo menos intentar, cuidadito que hay una ahí controlándome. Se me tiene piloto aquí. Creo que sana. Vamos, explota. Vamos, Ani, arriba. Damos munición, tío. Tenemos que coger lo que haya por aquí. Lo que haya, lo que haya, lo que haya. Me da igual. Mira, este hammer, pues... No vale. Vaya, si me vale. El cañón recortado este, tío, es... ¡Joder! Una hachetada de bicho, tío. Bueno, más. ¡Venga ya! Como pude... Hizo el pilló ahí el rollo raro. ¿Bien? Oye, tío, pero qué coño... Hostia, vaya desfase. No le hacía nada, tío. ¿Os fijasteis? Es que no hacía nada. Qué curioso, tío. Genial. No hacía absolutamente nada, tío. Pensé que a lo mejor, digo, bueno, cambió ahí, hombre, un poco de munición. Menos mal. Menos mal. Gracias, un poco de munición. Sí. Me llevo... Ay, Dios, a que acabamos de perder el... Vaya, tío. ¿De verdad me lo estás diciendo? Que acabamos de perder el Lancer, ¿pero cómo? Desaparecido en combate. Bueno, pues a llevar la mierda del... No, no, ahora tengo que llevar... Es que vaya mal, vaya mal que me lo hice. Me lo hice fatal, tío. Me lo hice fatal porque me desapareció el Lancer, tío. No sé cómo. No, no, pues paso de llevarme el Lancer retro, tío. Voy a coger el Hammer Boss estos que hay por aquí, por el suelo. Lo prefiero llevar.
Prefiero llevarlo antes que el Lancer del Retro, tío. Es que es insufrible, tío. Esto me servirá. Claro que nos servirá, hombre. ¿Cómo no nos va a servir? Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, corred! Ah, creo que no volveremos por ahí. Eso es cierto. Creo que estamos siguiendo el antiguo metro. ¿Por qué se acaba de caer? Vale. Este arma contra enemigos rápidos es un problema. Otra vez no. Qué troll, tío, qué troll, qué troll. Este arma contra enemigos rápidos sufre bastante porque tiene una cadencia relativamente baja. Bueno, hemos conseguido llegar a la torre de una pieza. Y ahí arriba está el teleférico. Vale. Solo tenemos que llegar ahí. Pues venga, ¿qué esperamos? Vamos. Bonito, ¡granada fuera! Oye, hay que... gente. Vale, venga, va, me encargo yo. Gracias. Tío, se están metiendo hasta la maldita cocina, ¿eh? En serio. Bueno, por lo menos nos vale para coger un poco de munición. Cierto, vainas, 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 vainas. Vamos, abajo con él. Madre tío, ¿y este desfase? ¿Qué haces tú aquí, hermano? Esto me servirá. Vamos, vamos, vamos. Venga, volvemos a tener munición. ¡Cuidado! ¡Escupen! Tío, echan como... realmente echan como fuego, tío. Parte puñetera, ¿eh? Parte puñetera, sí señor. Bien, vamos a entrar en la refinería. Voy a llevar la escopeta. Gracias. No, esto me servirá. Vamos a coger más munición. Venga, va, va, va. Además, tampoco... este arma tampoco lleva tanto. Creo que son el máximo 140. En comparación con el Lancer, que son 500, hace más daño, pero tiene menos cadencia. He hecho muchísimo de menos el Lancer, tío. Nada más que estoy 5 minutos sin él, lloriqueo como una nenaza. Venga, adentro. Bien. Griffin Industries. Esto parece desierto. Quizá abandonaron el sitio y se mudaron a un lugar más seguro, ¿no? Hombre, pues genial. Es lo más normal. Montones de ascensores. Sin energía. Energía. Veamos si hay algún generador. Se espera una buena. Hombre, mira. Joder, a la primera, macho. Dios mío, de verdad, ¿eh? No se puede tener tanto flow. Por fin algo sale bien. No puedo sí, tener pero tanto luego flow. Siempre se tuerce. Sí. De acuerdo, probemos uno de los ascensores. Venga, pues este mismo. No. ¿Este? Esperemos que esté intacto. Ah, vale, que sí. Vale, 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 que parece que viene. No. ¡Hola!
¿Alguien más oye eso? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Joder! Primero Mercy, ahora esto. Vamos, vamos, vamos. Bien. Me encanta la maldita escopeta y reventar a estos cabrones, tío, de verdad. Es que me encanta. Hombre. Esto me servirá. ¿Qué tal, biches? Oye, ¿qué? Tío, disparas. Me parece el arma más indicada para esto, la verdad, pero bueno. Tampoco vamos a decir que no. ¡Otro ascensor! Nada, 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 nada. Buena. 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 ¡Derriban las puertas! Vamos a coger munición. Vale, escalera, me mola. ¿Sabéis que de crío me quedé una vez encerrado con mi abuelo? Y hubo una temporada bastante, bastante, bastante larga de mi niñez que pasé mucho miedo, me daban muy mal rollo los ascensores. Supongo que pues iremos eso. Por las escaleras. Sí, me gustan las escaleras, eso que estaba contando. ¡Qué detalle! Dios. ¡Qué detalle! Eso que estaba contando, que prefiero las escaleras. Ahora ya no, pero hubo una temporada de crío, obviamente, que me daba muy mal rollo. Este coche es el contrapeso. ¡Movámoslo! Vale. Si se han convertido en Lambents aquí en la refinería, pues sí que parece que la emulsión sea la causa. Espera, nosotros también hemos estado expuestos. No tanto como ellos. La refinaban aquí. No me extraña que Griffin no se acercase a este sitio. ¡Cojones! ¡El brazo! ¡Mierda! ¡Son fuertes! Atrás. Era eso. Como si fuera el primero que veíamos, ¿eh? Un ganker. Los vimos en Hannover, pero no tan cerca. Bueno, habla por ti. Mejor no repetir la experiencia, nunca. De acuerdo. Vaya al teleférico. Acto 4, capítulo 3. Espero que no lo hayan colgarlos visto. Bien alto. Vale, estamos en la parte superior, obvio. Y supongo que tendremos por aquí alguna cosilla que llevarse a la boca, ¿verdad? Que hay un cadáver. Empieza bien la cosa. No, prefiero fragmentación. Siempre prefiero fragmentación. Me gustan bastante, bastante más. No, tampoco quiero esto. Mirad la ciudad, tío. Completamente destrozada. La carga está intacta. Algo es algo. Venga, vámonos. Vale, arranque manual. Ahora supongo que tendremos que aguantar el tirón hasta llegar a la otra parte. Seguro. ¡Mierda! ¡No se mueve! ¿Y eso? Parece que está sujeto al edificio con un cable de seguridad. Entonces entremos allí y soltemos esta cosa. Vale, o sea que no es tan fácil. Hay que soltarlo porque está enganchado al edificio. Problemas, siempre problemas, ¿eh? Siempre nos pasa algo. ¡Exhumanos! Bueno, no pasa nada. Traigo mi escopeta. ¡Avancemos! Vamos, vamos, avanzando. Vale, parece que esto está aquí dentro. Y adentro vamos. Vamos, 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 vamos.
Por aquí, tal vez. Un poco de munición. A ver de qué eres. Están todos completamente convertidos, tío. En serio, Nunca son demasiados. Ice, Dominic, la que te estás perdiendo. ¿Qué me lo hubieras pasado aquí, tío? Qué bien lo hubieras pasado aquí, querido amigo. Vamos, vamos, vamos. Aquí está. Ahí está el cable. Bien, vamos a cortarlo. Esto. Oh, vale. ¿Y cómo? Vale, parece que simplemente golpeándolo. Obviamente si trajéramos el... Si trajéramos el... El Lancer, pues directamente lo cortaríamos. Pero como no es el caso, golpe, culetazo, y ya está. ¡Ah, Dios! ¡Qué idiota! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, estamos de nuevo fuera. Vamos, vamos, vamos. Ah, estupendo, genial, perfecto. Vámonos antes de que esas cosas nos alcancen. Marcus, responde, soy Dizzy. ¿Qué? ¿Ha escapado? Dizzy, adelante, volvemos con el combustible. Será mejor que esperéis, la reina Mirra ha aparecido con su escarabajo de guerra. ¡Nos atacas! Oh, ¡mierda! La vemos, Dizzy. Agacha la cabeza y ve al tejado. Esa zorra nos está siguiendo. ¡Eh, la reina se retira! Pues vamos allí y ayudemos a Dizzy. Es increíble el poder de ataque que tiene la reina, montado encima de esa especie de abeja, tío. Increíble. Increíble. Vale, rescata a Dizzy. Esperemos que Dizzy mantenga su palabra. Más le vale. Ojalá Dizzy contenga a los guardias de la reina mientras tanto. Ha podido con cosas peores, como Scorch. Pero si le pasa algo, Griffin no tendrá tanta puta suerte. Marcus, estamos muy altos. Este montón de chatarra... Más nos vale. Tendríamos más posibilidades si esas barcazas atacando. Vale, vienen hacia nosotros y ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma...? ¡Guardias! No, parece que van... ¡Barcaza a la derecha! Vale, van a entrar aquí, ¿verdad? Madre. Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Vamos, 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 aguantar. Bien. Vamos a aguantar. Vale, ese cayó. Y este parece que también. Menos mal, se están separando. Vale, genial, estamos a nada, ¿eh? A nada. Estos cables no llegan al tejado, Marcus. Fíjate, aterrizaremos tres pisos más abajo. Toca subir. Toca subir. Paso luchando. Vale, vale, estupendo. Vamos a por Dizzy. Parece que Mirra ha dejado a su guardia. ¡Al ataque! Vamos, vamos. No me queda. Buena.
acerco. ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Aquí estamos de mierda hasta las cejas! ¡Griffin y yo! ¡Estamos solos! ¡No resistiremos mucho más! ¡Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello! ¡Vamos a por ti, Dizzy! ¡Aguanta! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo he hecho de menos a mi maldito Lancer ahora mismo, tío? Tiene muchísima resistencia, tío. Vamos. Ese Lancer es mío, ese Lancer es mío. Mío, 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 mío. ¡Bien! Tenemos Lancer, joder. Claro que sí. Y vamos a... No me dejaron ni pelear con él, tío. No me dejaron ni pelear con él, en serio. Vamos, vamos, vamos. No sé si nos estaremos yendo demasiado arriba, ¿eh? ¡Usad las escaleras! ¡Hay que llegar hasta Dizzy! ¡Vamos, vamos, vamos! Perdimos a Dominic. Ahora no quiero perder a Dizzy, ¿eh? ¡Marcus! ¡Ahora estamos atrapados al final del tejado! ¡Hemos llegado al tejado, Dizzy! ¡Ya vamos! ¡Vamos, abajo con él! ¡Este bicho! ¡Buenísima! ¡Triple, biches! ¡Bate a suelos! Bien, uno menos. Una especie de mejorros armados, tío. Qué, ah, qué guerra dan, tío. Vamos abajo con ellos. Bien. ¿Dónde está? Por ahí. Vamos, 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 vamos. Menuda pillada, locos. Menuda pillada. Vale, ahí están. Aquí estamos. Estupendo. Salvamos a Griffin y a Dizzy. Griffin, tenemos tu puto combustible. Hemos terminado. ¿Qué habéis terminado? Están muertos. Mi gente ha muerto. Hemos sobrevivido a ataques con martillos, a las larvas, a la puta guerra. Parecéis vosotros y pierdo a todo el mundo. Sí, causamos ese efecto, sí. Tras vuestro paso, lo único que queda es muerte, dolor y miseria. Eso es cierto. ¡Cabrones, hijos de puta! Acabo de perder a mi puto hermano, ¿vale? ¿Lo oyes? ¡Mi hermano! ¡Tú! ¡Tu torre y toda esta puta emulsión! ¡Podéis iros al infierno! Ya zanjaremos esto en otro momento, Fénix. Cuenta con ello, capullo. Saludos, Griffin. Oh, wow. Llevemos el combustible al camión. Tenemos que encontrar un submarino. Venga, Marcus. Tranqui, tranquilidad. Relax, relax, control. ¿Podrá controlarlo? La reina. Marcus Fenix. Parece ser tan persistente como su padre, e igual de previsible. Si él vive, nuestra especie morirá. Aseguraos de que su emotiva diseño, misión, tío, qué pasada, termine aquí. ¡Locus! ¡Mantened
carretera, Dizzy. Busca un hangar para submarinos del astillero. Acto 4, capítulo 4. Cierren escotillas. Bueno, comienza el tiroteo, pero... vamos a dejarlo, obviamente, para el próximo capítulo de este Gears of War 3. Como siempre, un verdadero placer disfrutar de este tercer capítulo de la saga Gears of War, de la compañía, por supuesto, del Escuadrón Delta, de vuestra compañía. Un juego, como siempre digo, pues que ofrece, o digamos que enseña las cartas desde muy, muy pronto. Realmente acción directa, disparar, luego preguntar. Un juego pues ideal para una tarde de verano, como ya digo, un juego tampoco pues digamos ligerito, donde que tampoco la duración es demasiado larga, donde pues queda perfecto para pasar estas tardes de verano y que por supuesto pues estamos disfrutando aquí en el canal en este mes de agosto, que espero que será donde cuando suba este Gears of War 3. Como siempre, os invito a continuar la historia de los Gears aquí en el canal y sin más me despido. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, dejar en comentarios lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos de nuevo en Gears of War 3. Un saludo para todos, Pat. Cuidado.